Listo para usar, sí. Sí. Okay. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, a los presentes y a los que nos siguen a través de la transmisión virtual. Es para el programa de Investigación y Science y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, una gran alegría y un gran honor contar hoy con el eh, profesor, investigador, fundador del programa y science, el doctor Franklin Hernández. Sin mucho, introducción adicional, porque es una persona súper capaz en el área y una persona también con grandes habilidades de expositor. Les debo la palabra a don Franklin para que el día de hoy nos presente este tema tan interesante. Muchas gracias, Alex. Buenas tardes a todos de aquí y de allá. Eh, nada, hoy, hoy lo que quería era mostrarles un proyecto específico, ¿no? Eh, porque era un poco la idea o nuestra idea en eScience. Mostrarle un poco a la gente lo que vamos haciendo ahí poco a poco. Con, con la pandemia y eso se nos han quedado algunos proyectos que no que casi nadie conoce, ¿no? excepto por las publicaciones o así. No hace nadie conoce. Y este es uno de mis proyectos preferidos en ese sentido, no solo porque quedó muy bien, sino porque ayudó y sigue ayudando a, a, a gente a hacer cosas. Entonces, eso me, hace, me pone contento. Eh, ¿Qué tenemos de participantes? Esto es muy importante. Esto es para que yo me acuerde del cuento. Este es el proyecto anterior, que se llama SkyGraph. Y, y ese proyecto está ahí porque eh, antes de este proyecto, que es un proyecto que tiene que ver con, voy a decir, tormentas tropicales en general, aquí seguro me están oyendo algunos colegas míos que voy a nombrar dentro de un slide, eh, que son los que saben de esto, ahora los meteorólogos de primer nivel. Y entonces, bueno, científicos, ¿verdad? Cuando uno entra ya a eso, ustedes saben que yo trabajo con meteorólogos y con vulcanólogos y con eso, ya es muy hilar delgado. O si sea, aquí hay sismólogo vulcanólogo, volcanólogo. Los científicos, digo yo, así así quedó bien. Eh, estaba yo haciendo este proyecto, que es un proyecto que visualiza, quizá un día también lo presentemos por ahí, porque ese nunca lo hemos presentado. Eh, visualiza las eh, diferentes capas de los vientos en Costa Rica en tres dimensiones. Y entonces estamos buscando datos para eso, y así fue como terminamos en, en el centro de investigaciones. Se llama específicamente el centro de investigaciones geofísicas de la Universidad de Costa Rica. Simplemente, como hago yo, y siempre cuando me gusta, eh, cuando hablo con jóvenes, decirles: eh, no tengan miedo, como hago yo. Ustedes van y les escriben un mail. Ustedes ven en la web quién es el que manda ahí. <laughs> Le escribo un mail o el que hace más o menos lo que ustedes quieren. Y le dice, mire, yo hago esto y esto, y yo quisiera ver si podemos colaborar. Eso pega. O sea, yo hice eso con el, la estación, no, la agencia espacial alemana. ¿okay? Y funcionó. ¿okay? Yo busqué a alguien, funcionó. Le escribí un mail. Le dije, mire, yo hago esto y esto. Esta es mi web, y yo quisiera trabajar con usted. Véngase para acá. Yo estaba en Alemania, claro, o sea, que me queda fácil. Más ah, o menos, Alemania es muy grande. Pero igual. Me eché cuatro horas de viaje, llegué a la oficina, me atendieron súper bien, yo di una charlita para que vieran lo que yo hacía, ellos me enseñaron mil de cosas maravillosas y ya estamos cooperando. Así es que yo les digo a ustedes, póngale, póngale, usted métase, métase, llame. Entonces yo fui, hablé con esta gente, con el doctor Hugo Hidalgo, que es, y, y el doctor Eric Alfaro, que son dos investigadores de este, de los más importantes en Costa Rica, en esta... En esta digamos, esta área científica que tiene que ver con toda la meteorología y climatología y todas estas cosas, y ellos amablemente. Iba, iba yo, iba mi colega Jorge Monge, que aquí me imagino que algunos conocen, y, y también iba David, el ingeniero David Sol eh. yeah, sí, Solís, ¿verdad? Solís, o sea, nuestro David en, de diseño, de la K6. <laughs> Ese también iba, y ahí estábamos y nos conversamos ahí un rato, y... Jorge, pura vida, ¿cómo estás? Ese no es Jorge Monge. <laughs> Ese es Jorge Chávez. <laughs> Exactamente es otro Jorge, también amigo de toda la vida. Bueno, entonces esta gente me lo trató como siempre. Ya les dije que esto nos tratan bien, ¿verdad? Y entonces ven aquí estamos haciendo. Y entonces ellos nos invitaron a trabajar en, en un proyecto que ellos tienen que, tienen, que tienen un rato trabajando en eso. Y es un proyecto súper interesante que tiene que ver con, con el, digamos, el traqueo, voy a decir así. De, de todos los tormentas tropicales, porque es que hay huracanes y tifones, que si sí están en el Caribe, que si sí están en el Pacífico, de todo tipo. Entonces decimos tormentas tropicales y si hablamos de todos, ¿verdad? Me perdonan siempre los que saben del tema específico si acaso no uso la, la jerga correcta. Y entonces, este, nada, lo que hicimos es, bueno, ¿qué estaban haciendo ellos y cómo lo estaban haciendo? Este es más o menos el estado inicial. Vean que esto es una, una slide que viene literalmente de, de, estas, de estos científicos y que viene del CIGEFI, o sea, del Centro de Investigaciones en Geofísica, de la UCR. Y entonces este es más o menos el trabajo que ellos están haciendo. Han hecho gran cantidad de artículos científicos al respecto. Y entonces aquí ven qué es lo que vemos aquí. Pues vemos una zona, digamos, ellos estaban trabajando. Me gusta mostrar el antes y el después porque entonces van a ver qué es lo que pasa cuando nos metemos los diseñadores y queremos hacer eso, digamos, de un modo más exacto o más que sea más fácil para los científicos en última instancia. Nosotros les decimos a la gente el dominio, porque el dominio cambia, como les digo. Vamos a estar hablando de gente que trabaja en este caso con el clima o gente que trabaja, con, por ejemplo, el, el famoso proyecto que, que pegó fue el de los volcanes, o sea, el que tenía que ver no con volcanes, sino con epicentros. Porque era la primera vez que podíamos este, ver una tridimensionalidad de la subducción de capas en Costa Rica. Y eso también, igual, yo fui al, en este caso fue al Opsicori, hablé con la gente ahí. Yo tenía esa idea, esa vez fui yo la idea, esta vez no, esta vez es de, esta idea que vamos a presentar aquí es de los científicos. La otra, si yo la tuve, yo dije, bueno, es que si tiramos los epicentros, los epicentros son donde nacen los, los terremotos debajo de bajo la tierra, porque nosotros les decimos, y, eh, ah, no, epicentros hipocentros. El, el epicentro es el de arriba, pero tiene un hipocentro que es exactamente abajo. Y ahí es donde dice, ¿verdad? Porque a nosotros, y eso es algo, voy a decir, cultural, ¿no? Y eh, a nosotros nos interesa que el epicentro estaba a ah, tanto de, de mi casa, ¿no? De Cartago, donde sea. Pero en realidad eso no es tan importante como qué tan profundo está. ¿Verdad? Porque si ahí, digamos, ¿qué pasó con Cinchona? Fue terrible porque estaba súper cerca de Cinchona, o sea, como a tres kilómetros, me parece. Y, y, este, pero aquí no se sintió. Y es por eso, porque entre más arriba está, de menos campo tiene la onda para irse para allá. Entre más abajo está, puede mover aquí a Nicaragua y a Espanamá al mismo tiempo, si está suficientemente abajo. Entonces, yo tenía la idea, si tenemos estos hipocentros y si podemos medir eso, los puedo pintar y si los puedo pintar, puedo ponerles... ¿Cómo se está bajando eso? Eh, contrató pronóstico, el director de la psicóloga me dice: Sí, se sí, puede. Y sí tengo los datos. Y nosotros aplaudíamos, Jorge y yo. Eso es, usted lo dicho todo. Y así pueden, como, como salen las cosas. Así que yo siempre los visto, métanse. Así es como salen las cosas. Y así hicimos la primera graficación en 3D de la subducción. En 3D, así, como digamos, que se podía dar vuelta, que se podía navegar. Obviamente, los científicos usan sus propios gráficos, como los que están viendo, sofisticados y exactos. Pero no tienen esa tridimensionalidad. Y ahí es donde los diseñadores podemos ayudar. Cuando hice lo, de, lo del satélite, del TEC, que, que graficamos la, la órbita en la que estaba en ese momento, eh, la gente que llegó ahí, inclusive los que estaban haciendo eso, me dijeron: los de la NASA, es que ni en la NASA tenemos una así. Porque es que ellos son muy arduos, ¿verdad? Muy abstractos, muy perfectos. Y a mí me interesaba más que la cosa tuviera un toque así medio science fiction. No, yo le metí el toque science fiction a la cosa. Bueno, esas cosas las pueden ver en, en mi web. El que es, ese no es el proyecto en este momento del que estoy hablando. El asunto es que entonces, si hay una zona por ahí donde pasan los, los huracanes, entonces hay otras zonas por allá, por ejemplo aquí, que hay, hay mucha, mucha lluvia. O sea, y eso no es tan obvio para nosotros, no es tan obvio como parece. Quiere decir, uno podría decir, de ahí dónde va el huracán donde hay mucha lluvia? No, no, no es así. Tiene mucho que ver, muchas cosas, como precisamente estas capas isobáricas y esas cosas, y, y por supuesto la geografía, ¿verdad? Y entonces, si, si el terremoto está por allá, por algunas razones específicas, <coughs> eh, los aires dan la vuelta en, con respecto a las montañas valles, se van para algún lado, llevan el agua al otro lado y termina una lluvia allá a 200 kilómetros donde no estaba, ¿verdad? Y esa era, es era la idea, o la idea que ellos trabajan constantemente, y esa es la idea en que nosotros hicimos este pedacito. Este pedacito porque eso es un proyecto de ellos que han trabajado durante mucho y siguen trabajando, que es fascinante por esa razón. Eh, ahora les voy a hablar un poquito del manejo de los datos, porque quería como mostrarles toda la historia de cómo funciona esto. Eh... Lo primero que teníamos es la fácil. Una basecita de datos con 88 estaciones que se ven más o menos como ese grafiquillo que ustedes ven ahí. Cada una de esas son así en Centroamérica y, y algo de el Caribe y Panamá. O sea, ahí lo pueden ver. Ahí están las estaciones, en realidad. Lo siguiente serían las precipitaciones. Ellos tenían, todos son datos del, del CIGEFI, ¿verdad? Ellos tienen, vean, teníamos 88. Ahí tienen eh, 110 mil datos de. Cada una de las precipitaciones entre 1970 y el 2010. ¿Ok? Datos que diarios, digamos, de precipitación. ¿Qué tanto llueve? Son un montón de datos, ¿verdad? Eso responde a la pregunta que me hacen mis estudiantes. ¿Cuándo es Big Data? ¿Verdad? Porque es que es una pregunta en realidad que no tiene respuesta. Mi respuesta es cuando el ilustrador no alcanza o el Figma, es Big Data, ¿ok? <laughs> Cuando usted pasaría toda la semana haciendo puntos, es Big Data. Ahora hay que usar código porque si no, no hay modo de ponerlos. Entonces, esa es mi respuesta más clara. Entonces, como ustedes ven, tengo mil datos. Después aquí tenemos las posiciones. Esta era la precipitación, o sea, cuánto llueve. Sí. Ahora tengo las posiciones de las tormentas y huracanes. Voy a decir huracanes, pero estoy hablando de todas, porque hay tormentas como ahora que hay depresiones, ¿verdad? Hay tormentas eh, y ellos tienen todas las posiciones de todos los días, posiblemente tengan más, los que me dieron a mí eran de todos los días, posiblemente tengan más, y de las velocidades o e intensidades que tienen estas cosas cada día. Y todo eso está ahí archivado históricamente. En este caso, el, el data visualization en general o el, 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 la visualización ayuda a montones, ayuda a montones porque le da a la gente un big picture de, de estos datos, a los científicos. Me acuerdo una vez que estábamos trabajando con los, los de la Universidad de Costa Rica, en este caso con mutaciones genéticas, aquellas con las BRCA1 y BRCA2 que están eh, asociadas directamente con cáncer, en este caso de mama. Y, y uno puede presentar, digamos, todos los datos de un solo golpe, cosa que normalmente es más difícil de hacer y que uno necesita un trabajo previo para hacer eso, porque son simplemente demasiados. Les paso a Waze. También hicimos un trabajo, un trabajo de, de graduación. Y es que los datos de Waze, saben que en Costa Rica hay más de medio millón de Waze constantemente. Y resulta que tenemos el dato por minuto. Medio millón de Waze por minuto. Tenemos los datos de los últimos 10 años. O sea, aquella cosa es una montaña del tamaño del volcán Irazu. Y no hay cómo entrarle a la cosa, ¿no? Lo primero que hay que hacer es bajar la granularidad decimos o sea que no le podemos entrar por minuto porque es que no hay no hay cluster que aguante simplemente son demasiados pero a menudo esta cosa ni es necesaria para que le vamos a entrar vamos a entrarle por menos bueno en aquel momento estábamos trabajando con el mob y de preguntas básicas como por ejemplo cuál es el peor tramo en Costa Rica nadie sabe y qué digo es que si no sabemos bien el problema es muy difícil <laughs> entrar o sea lo primero que hay que hacer es saber ¿cuál es la situación? Pues resulta que nadie sabe o nadie sabía en ese momento cuál es el peor tramo en Costa Rica. Empezamos a hacer los análisis y resulta que había tramos que estaban en el top 5 en Liberia. Cosa que nadie se está imaginando. Hay preguntas clásicas. ¿De verdad, en serio, los viernes hay más o no? Porque es que todos son, ¿verdad? Esos son, todos son cuentos de, no sé, ¿cómo se dice? Eh, mitos urbanos. Son mitos urbanos. O sea, la gente se imagina cosas y después se las... Y alguien hace un meme y a todo el mundo se lo creyó. <laughs> Del dicho al hecho, ahí sí que hay mucho trecho, ¿verdad? Yo siempre digo show me the data, ¿verdad? No, ni qué decir con lo que pasó con, con, con las vacunas y esa cosa, ¿verdad? O sea, teníamos dos billones de vacunas puestas y todavía gente piensa que eso mataba o daba, ¿cómo es que daba? Autismo. Con dos billones, o a sea, dos mil millones de vacunas puestas, el autismo tuvo que haberse lanzado a los números que todos nosotros conoceríamos a cinco, que le dio ya, ¿no? O sea que, pura paja. O sea, estamos hablando puro, puro especulación. Entonces, los datos son precisamente por eso yo siento que los datos y me gusta trabajar en eso. Yo he trabajado mucho en eso. Parte de los cursos de, de la escuela ya tienen que hablar con eso. Son como un antídoto. Para esto. O sea, si usted quiere saber algo, no se crea nada, vaya a los datos, lo que sea, lo que sea, desde las vacunas hasta el tráfico, lo que sea, vaya a los datos. Y los datos le van a decir si eso es cierto o no, o si hay alguna correlación. <laughs> Una anécdota, seguro Jorge me está oyendo allá en, en, en YouTube, eh, que todo el mundo dice que es que cuando hace calor, tiembla y cuando... Y cuando se van a Santa Tiembla. Y <laughs> claro, claro que los científicos de Oxicores se ríen de eso, porque es que eso no tiene ningún sentido. Eh, Jorge, por, más por broma que por serio, se puso a investigar todas las correlaciones. Y pues, científicamente no hay ninguna correlación, claro. <laughs> Pero él se las echó todas. <laughs> Como buen matemático serio, las puso todas. Claro que no hay correlación. Si es que, que, que el sol caliente a los 20 centímetros, eso es un hueco, y el calor no va. ¿No? Y cuando vienen los terremotos, vienen de 200 kilómetros. Ah, bien calientico. Bueno, entonces teníamos aquí 74 mil datos de esos datitos, de dónde se van las tormentas y qué tan veloces eran esas tormentas en ese momento. De ahí, lo primero, y esta es precisamente una de las ideas de los científicos, eh, sacar cuál es el percentil 90, porque aquí hay un problema. ¿Cuándo, cuando llueve mucho? Me gusta eso, porque posiblemente para alguien que vive en Tres Ríos, eh, es otra, otra respuesta al que vive en Liberia, ¿no? Ajá. muy distinto, ¿verdad? En nuestro país tenemos estos microclimas y sabemos que ahí, mejor conocido como cielo roto, es peligroso esto que esté yo públicamente aquí todo siendo grabado, ¿no? diciendo cosas como mejor conocido como cielo roto, ahí llueve muy a menudo, ¿verdad? Y en otros sitios no. Entonces, para saber cuándo llueve mucho, vamos a tener que hacer una correlación con los datos de ahí mismo. ¿no? O sea, un percentil 90. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos todos los datos de cada uno de las localidades, de estas estaciones, y buscamos cuando llovió mucho correspondiente a esa lógica, con esa norma, con esa lógica de, de, de lluvia, ¿no? Que ya les digo, llove mucho en, en Liberia, muy distinto a, a Entre Ríos. Y entonces la idea es cuando llueve mucho ahí. También porque llover mucho, pues, obviamente, tiene que ver con qué tan preparado está la gente. Quiero decir, pues, si se viene... Un aguacero serio en el Cairo, o sea, la mitad de las casas de la gente más humilde no tiene techo, porque es que no hay necesidad de tenerlo. ¿Ok? Entonces, eso es una gran torta. Pero si en San José se viene un aguacero, padre señor mío, 99% de las casas no va a pasar nada, porque se vienen aguaceros. Tal vez no tan a menudo como hoy, debido al cambio climático, pero sí estamos acostumbrados a que se puede venir. Entonces, es <laughs> muy importante que tan qué tan fuerte llueve en función de lo que siempre ha llovido, ¿verdad? Eso es lo que sacamos aquí en esta base de datos, es un script tranquilo, eh, de repasar los datos, sacar eso y sacarlos aparte. Y con estas dos, entonces, hicimos otra base de datos que ya son 8.000, que es cuando en todas esas eh, estaciones meteorológicas llovió mucho, presenté el 90%, eh, ¿Dónde estaban los huracanes? Todos, así todos en masa. Okay, esa era la idea que nos proponían estos señores. Primero, la primera parte es que entonces uno coge todos esos datos y les hace algo que es como hacer un, se llama el EDA, el Exploratory Data Analysis, y en realidad es que usted los, lo primero que hace es que se pone a ver los datos, obviamente si son, 100, 200 mil, lo que sea. Usted no se pone a ver el Excel así porque dura toda la semana, ¿verdad? Usted lo que hace es que tiene que entrarle con algo. Hay, hay varios software que ya sirven para esto, que no hay ningún problema. Exploratory es este que están viendo es una imagen del software que se llama Exploratory y el otro, bueno, hay varios. Hay Power BI y tableau Quizás esos son como los más famosos, aunque hay muchos más. ¿Ok? Entonces. Entramos estos datos, los metemos en estas visualizaciones, los metemos en este análisis y empezamos a ver por qué los datos siempre están sucios. Sucio significa que siempre hay errores. Es que si usted tiene datos de los últimos, no sé, 40 años, es que todo puede pasar. ¿No? Me acuerdo una vez que nosotros estábamos graficando unas líneas y esos eran terremotos y de pronto vemos un terremoto. ¿Ok? Pero, ya en las otras no hay terremoto? ¿Cómo es que hay terremoto en por decirles algo, una estación, digo, aquí en Cartago, y de pronto entre ríos no hay ni un temblor. ¿Ves? ¿Qué hace uno con el, con el gráfico? Decir, ah, algo pasa. Yo, como soy el visualizador, yo solo sé que algo pasa, ¿verdad? uno de los científicos. ¡Claro! Digo, ¿sale? ¿qué pasa? Ya me devuelvo del dominio y les digo, miren lo que está pasando aquí. El otro dice, ah, ese es tal y tal, ¿verdad? Algo así como la IQ 42, ¿verdad? El otro, sí, sí, es la IQ 42. Ah, no, es que un trailer pegó es una buena anécdota porque es, es que las cosas pasan ¿me entiendes? entonces un trailer para atrás, pegó contra la estación el sismógrafo mmm, de Iguay Terremoto ¿ok? entonces cosas pasan el otro se quedó sin energía porque la batería se echó a perder el otro ¿verdad? puede pasar con... entonces ustedes tienen un montón de datos pero son un montón y de esos datos vean esas cositas rojas que ven ahí se las voy a apuntar aquí con el, con el mouse estas cositas rojas te dice el software eh, tanto por ciento o no son números, NAN, nan n -a -n, o, o están fuera de rango. Usted ve los rangos. Digamos, usted ve fechas. Ah, por ejemplo, terremotos. Y usted ve que hay uno a 500 kilómetros para abajo. No. Porque después de 200 es líquido. Así que no se puede hacer 200. O sea, de aquí a... A, a Nicaragua para abajo y ya el líquido o sea, es un pedacitillo así interesante entonces usted ve los datos ya sea entonces y llámalos a los expertos la otra es lo que llaman artefactos que es que de acuerdo a cómo se miden las cosas podría ser que matemáticamente aparezca algo que es una ilusión que solo viene del algoritmo o que el algoritmo se pasó aquí de un sensor a otro o algo así y entonces en el medio o hay muchos o no hay ninguno y es porque o se traslaparon los algoritmos o tienen un lado que tiene intersección cero. Entonces usted tiene que ver los datos, a ver si pasan cosas tan terrestres como que alguien chocó contra el, el sensor o tan normales como que se gastó la batería o cosas de ese tipo. El siguiente, como ven, ya no tiene los rojos. Pues, digamos que ustedes ven cualquiera de estos. Ustedes, vamos a decir aquí, dice, dice la velocidad en, en kilómetros por hora, y entonces ustedes ven aquí el mínimo, y tiene la media, y tiene la average, y tiene el máximo. Ven, y ustedes pueden ver, ver la latitud de las longitudes, ver si los datos están comportándose como uno pensaría que se están comportando. Y si los rangos son rangos normales. Yo siempre les digo: cualquiera de ustedes puede aprender todo esto. Es un asunto casi que, que sentido común, obviamente para profesionales. Eh, universitarios, ¿verdad? No para todo el mundo, porque hay que acumular una serie de cosas, pero ustedes ya de fijo la tienen, lo que hay que acumular para entender esto. El único recurso crítico es el tiempo. O sea, qué me voy a dedicar? Bueno, porque de ahí, para aprender todo esto hay que echarle una estudiadilla a todo. Entonces, ese es el recurso crítico. Fuera de eso, cualquiera. De hecho, yo yo siento más que, que vamos hacia la idea de un ingeniero que es un ingeniero generalista, que le entra todo, que y vamos lejos de los ingenieros eh, especialistas. Porque en realidad los problemas son como, como, o sea, tienes que entender primero el universo en general, la física y la matemática, y después le entras poquito a poco. Bueno, chicos, y esta es, este es Tablo, la Alta Exploratory. Ahora es Tablo y ahí tienen los datos, pero esos son los datos tirados así todos. En este caso le puse el, el, el tamañillo de las bolillas, se da por eh, eh, la intensidad, en este caso, digamos en la velocidad del viento. Entonces, hay todos los datos, si uno los ve y dice, ya sí, se están comportando decentes, están en el cuadrante que estamos esperando, tienen unas velocidades decentes, hasta se ven como líneas, lo cual está bien, ¿verdad? Uno esperaría que se vieran así como líneas, aunque estos son eventos, de momento puestos ahí, puede ser confuso en el sentido de que no todos los que parecen líneas son el mismo, puede ser que sea otro, ¿verdad? De momento nada. Pero bueno, cuando llegas aquí, ya sabes que definitivamente estás, este, vas bien de ahí pasa estoy viendo porque yo hablo mucho ¿eh? y si no es capaz que me dan las seis aquí entonces es mejor tenerlo previsto zonas geográficas visualizadas y estos es también definidos por los científicos esas son las dos zonas geográficas por un lado están los del Pacífico y por otro lado los del Mar Caribe o los del Atlántico ¿ven? Eh, para esto entonces lo primero sería ver cómo se cómo se cómo meto el mapa ahí tiene sus toques esto está hecho absolutamente from scratch o sea desde cero y, y eso es lo que tienen sus toques se aprende un montón yo me divierto eh, pero no es sé el único modo de hacerlo, uno podría hacer sobre otras herramientas pero a mí me parece mejor así obviamente esto es gourmet quiero decir es una visualización hecha a la medida para unos científicos que la piden específicamente hacemos reuniones y ellos dicen no te puedes hacer esto no te puedes hacer aquello y ahí uno trata de de responder a la carta del niño entonces esta, esta, esta página es buenísima porque te baja el mundo entero en, en polígonos que se llaman, o sea en puntos ¿verdad? y estos puntos eh, además tienen diferentes definiciones ¿verdad? ¿se acuerdan de aquel famoso libro de, de qué tamaño la costa de Irlanda? es el libro que dio vio nacer a los fractales y esa es una historia porque es que, ¿qué tan grande es una costa? depende de qué tan exacto usted la mida ¿Verdad? Porque entre más usted se mete, ¿me entiende? ¿Verdad? Ustedes ven, digamos, algunos esteros en Costa Rica que jamás están en el mapa, porque serían así. Pero bueno, si uno quisiera hacerlo exactamente, pues bueno, en esa granularidad existen diferentes modelos. Abierto, todo esto es open source, abiertos para que todo el mundo los baje. Pues uno tiene que ver qué hace con ellos y además algunos pueden empezar medio tera, porque es que tiene todo. Y si lo sube a la computadora se traba. Entonces todo es parte de cómo vamos a hacer para que esta cosa funcione. Pero bueno, ahí ven ahí ven una de mis soluciones que no quiero aquí que mis colegas informáticos vean. Le meto 2000 entre un polígono y otro. ¿Por qué 2000? Pues la primera que se me ocurrió es porque eso no va con un punto y entonces es fácil que yo lo consiga, ¿me entiendes? Y 2000 nunca sería un punto en latitud y longitud, ¿verdad? Que la máxima sería 180. Entonces lo uso nada más de, de etiqueta vean que de verdad esto lo hice a la carpintería Estoy, en este caso yo usé unos 34.000 34 mil puntos en 34 polígonos eh, entre 340 polígonos qué significa eso que hay 340 islas o sea polígonos y cada uno de digo todos juntos son eh, 34.000 puntitos en general ok? Y se ve más o menos así cuando ya uno lo grafica. Ese es el pedacillo que estaba graficando yo. Como ustedes ven, es, es, muy, es muy lindo porque es muy exacto. La exactitud siempre es linda, ¿no? O sea, cuando uno tiene esas cosas outline que son así de perfectas, cuando usted ve, digamos, el, el outline de, un, de una turbina y está hecha exactamente como es, es precioso porque la exactitud siempre es, es muy linda. Uno se cree eso, tiene credibilidad. La exactitud, uno lo ve en los ojos. Cuando veo eso, dice: Ah, sí, sí, está bien. Hay que decir que esto es, una, <coughs> es una, una proyección específica. Quiero decir, esto no iría o no sería igual al Mapa Mundi que todo el mundo tiene en la casa o que saca de, de Google, porque obviamente es otro tipo de proyección, ¿verdad? El mapamundi Mundi es que, que llama Mercator y es que la esfera se pinta en el cilindro, mientras que este está todo abierto porque es en realidad puntos específicos en su dimensión específica. Entonces, una vez pasado este, que es como el principio, entramos a, a las relaciones semánticas. Que yo quise hacer esta charla de este lado. Vean que ahorita estaba un poquito más técnico, pero yo quiero ir al lado del diseño específicamente, porque pienso que una audiencia tiene que, que ver eso. Y a la part, otra parte de la audiencia le interesa ver en qué estamos hablando nosotros y en qué nosotros contribuimos en esto específicamente. En este caso son relaciones semánticas y las relaciones semánticas aquí no, no son tan banales. <coughs> tengo huracanes. Tengo estaciones. Tengo este, y tengo una asociación entre ellos. Habíamos dicho que queremos saber dónde estaban los huracanes cuando había mucho mucha lluvia en algunas partes y por supuesto al revés cuando hay muchas lluvias en las unas partes donde están los huracanes. O sea, vamos para allá y vamos para acá. Además, tenemos, digamos, entonces tres tipos de cosas: los huracanes y las estaciones que están pasivos o activos, quiero decir, seleccionados o no seleccionados. Y también tenemos las asociadas. Si yo tengo este seleccionado, ¿qué se asocia aquí? Si yo tengo esta estación seleccionada, ¿cómo se asocia? Que se enciende por allá de los huracanes. Esa era la idea que está detrás de esto. Para eso, entonces estuve trabajando y pensé que <coughs> lo mejor es hacer un modelo de Coopers y lo que usé, como ustedes ven ahí, fue una, ustedes, porque yo sé que ustedes son de diseño, fue una relación complementaria dentro del rombo de de Coopers, porque me parecía que era lo mejor para mantener completamente separados los datos. Esto es muy bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces las, y eso es, eso es un error muy común en, en visualización de datos, y es que las escalas, por ejemplo, de color no están bien definidas, entonces uno las confunde. La semántica es muy importante pensando que unos son una cosa y otros son otra cosa, así es que vamos a mantener una clara separación entre qué es una cosa y qué es la otra. Vieron que unos están asociados a otros, así que eso nos tomó un, un ratillo, sentarnos a pensar cómo resuelvo esta cosa. Entonces aquí está, digamos que de este lado están las estaciones, que, que las pinté de verde, de acuerdo con lo que acabo de sacar del rombo de Cooper's, y del otro lado están los huracanes o las posiciones de las tormentas, para ser exactos en el lenguaje. Entonces, en este caso, si yo selecciono una estación, pasa esto. Primero, la selección se hace más grande y más brillante. O sea, la estación se hace más grande y más brillante. Esto es para sacar el modo seleccionado. Ahora estoy hablando de UQI, ¿verdad? O sea, de lo que podríamos hablar simplemente el Design System. De la data visualization. Si nos ponemos técnicos. En resumen, eh, ahora están seleccionadas. Entonces ahí seleccionado, no seleccionado, más grande y más brillantillo. Y al otro lado resulta que entonces los <coughs> huracanes que tienen que ver con esa posición o que es <coughs> que cuando aquí hubo lluvia, estos huracanes estaban allá el mismo día. Entonces los huracanes se hacen nubes eh, rojas, ¿verdad? Y, y se ponen el centrito verde. Eso es para decir, yo estoy asociado a todo semántico. ¿Ok? La idea de tener un gran círculo que se esfumina, ¿lo ven? ¿Por qué es? Porque entonces se van sumando, y eso es lo que queremos, que se sumen los diferentes huracanes. Uno solo va a ser poquito, pero cuando se empiezan a sumar, entonces esa área empieza a coger importancia. Y esa es la idea: la idea es poder ver cuáles áreas son importantes y cuáles no. Al revés, igual, porque yo también puedo seleccionar unas, eh, unas fechas, en este caso serían fechas, y eso me dice cuáles están asociadas con este círculo rojo, rojo color de los huracanes, ¿verdad? Y finalmente también tenemos las rutas. Como les decía, y ahora lo podemos ver eh, en la visualización, de las rutas no son tan fáciles, además de que hay un desorden, ¿verdad? Porque hay, Literalmente decenas de miles, no todas van con todas, entonces es interesante ver cuáles son las rutas. Esta es la interfase general. Vamos a ver, ¿verdad? ahora se las muestro de otro modo, pero bueno, estas son las estaciones. Todos estos puntitos son posiciones de medidas de dónde estaban las tormentas esos días. La interfase general tiene transparencia, ahora vamos a ver para qué sirve. Esto es para filtrar el tipo de tormenta. Estos son los tipos, digamos, huracán tipo 1, 2, 3, 4, 5, y para abajo son los que no son huracanes, sino menos que huracanes, ¿verdad? tormentas tormenta, me parece, y ahí están también, digamos, especificadas. Estos son los países para saber si yo hago a un país, pues entonces todas las estaciones, digamos, aquí me parece que yo tenía Costa Rica, no, están al azar, pero bueno, si yo estoy por Costa Rica, entonces se ponen todas las, las estaciones de Costa Rica ya preseleccionadas. En general, así se ve la la eh, visualización. Digamos, aquí ustedes pueden ver que tenemos una, una, vamos a, voy a darle play, me parece que este sí, ven, entonces yo escojo una y pa. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, tengo la primera asociación. La primera asociación es, yo escojo una estación y me salen cuando esa estación tuvo... Enormes precipitaciones, me sale donde están los huracanes. ¿Se acuerdan que les dije al inicio que eso no era tan obvio como uno creía? Y ahí lo pueden ver claramente: que están haciendo los huracanes allá? <laughs> o quien dice, a medio planeta. <laughs> y parece ser que hacían aquí problema, ¿verdad? Entonces, ah, claro, esto, esto está muy bien. Tiene un problema: es que se ve demasiado rojo. Entonces, no queda muy claro lo que llamamos la oclusión. Y es cuando hay demasiados datos, hay que manejar muy bien. ¿Cuántos datos usted puede ver al mismo tiempo? Porque si no, unos se tapan a otros. Entonces, esto se soluciona con un problema de oclusión que me parece que está aquí. ¿Sí? El efecto de opacidad. Y entonces pusimos este slider aquí para aumentar y disminuir la opacidad. Eso significa que entre más datos usted tenga... Usted puede mover el slider para que la transparencia sea menor y así no se le ponga todo rojo. Y usted vea cuáles son, digamos, los, los puntos más importantes de esa, de esa zona. Ya esto, obviamente, pues, te deja hacer un montón de cosas que antes eran un poco más complejas. Se puede seleccionar, como habíamos dicho, un día específico, como ven aquí. Entonces yo selecciono solo un día, aquí te sale toda la... Digamos la información importante de ese momento específico. Y también, por supuesto, quedan seleccionadas las estaciones. Podemos hacer un drag, seleccionar un grupo. Porque recuerden que nos interesan las zonas, ¿no? Entonces podemos seleccionar un grupo. Y eso nos da las estaciones. Y también podemos seleccionar estaciones. Y eso nos daría las posiciones de los huracanes. <coughs> O sea que esto nos permite trabajar de allá para acá, de acá para allá y hacer análisis. Los análisis no nos tocan a nosotros, morale, tocan a los científicos, pero eh, ellos son los que le piden a uno. Y podrías hacer esto y podrías hacer aquello. Y uno trata de hacer todo lo que pueda para, para que eso mejore. O sea, en ese caso, eh, normalmente cuando, cuando trabajamos con científicos quedan muy contentos porque uno les, les puede ayudar en mucho. O sea, es, es algo que no es, digamos, es muy laborioso hacer estas cosas desde el punto de vista de ellos, ¿no? En cambio, desde el punto de vista nuestro es muchísimo más fácil. Por otro lado, si nos complementamos, ellos mismos me acuerdo oír científicos diciendo ¿viste aquello? Okay, qué raro, ¿verdad? Este sí es normal, pero aquel no. Eso ya es fascinante porque eso dice que ellos van a empezar a investigar otras cosas que no habían visto antes y lo vieron gracias a que vieron el big picture, o sea, gracias a que vos estás ahí. O sea, entonces, eso, nosotros somos definitivamente eh, muy importantes para trabajar. Es impresionante lo que sabemos como profesiones eh, individuales y lo poco que sabemos de lo que los otros saben. Y eso es terrible. Eso hace que todo vaya mucho más lento. Es muy, muy importante que nosotros tengamos una visión clara de qué es lo que hacen los otros y cómo lo hacen y cuáles son sus, digamos, necesidades, porque ahí nosotros podemos ayudar un montón. Finalmente, vean, por ejemplo, las, las rutas. Y esas son solo las rutas seleccionadas específicamente para ese fenómeno. Y como ustedes ven, ven el espagueti de rutas. ¿Qué es eso? Las rutas son complicadas, ¿verdad? No es que sean muy importantes para esta investigación en específico, pero sí son importantes para, para saber cuál es, de dónde venían y, y para dónde van. Esa es una de estas cosas. Ven, esa es la razón por la cual aquí pasa poco. Ven todas esas rutas, como la inmensa mayoría. Sí, hay algunas que andaron aquí al norte, pero nosotros por estar en la curvita, eh, nos queda re bien, ¿Verdad? Hay otra pobre gente como aquí, aquí o aquí, que les da mucho más. Otra cosa que pidieron y que les hicimos con mucho gusto es que tuviéramos una vista de impresión, como ustedes ven ahí. Claro, porque es que eh, otra vez, ¿verdad? El diseño y que se ve el science fiction y que parezca Tony Stark. <laughs> Que si, si, si no es bonito, uno no lo está disfrutando, ¿no? Entonces toda la cosa va, pero es que eso no va pa el, para el artículo científico, ¿no? El artículo científico es muy negro. Eh, entonces la parte de abajo está hecha para los artículos científicos, para que ellos puedan hacer lo que se llama una vista de impresión y puedan sacar las figuras de una vista de impresión para que así ellos puedan, en sus investigaciones, usar esas, estas cosas. Entonces hicimos la vista de impresión y con eso logramos bastante como somos de diseño teníamos que hacer un icono, ¿verdad? Así es que y como somos de diseño entonces yo fui y busqué cuál era el dios para los huracanes y como me gusta andar poniéndole nombres de dioses a las cosas, ¿verdad? el otro se llamaba Plinius el de el de los de los eh, hipocentros y era porque Plinius eh, eh, el viejo fue tan curioso en la en la erupción del del Vesubio del año 30 que murió por acercarse demasiado. Entonces, el o sea, uno inspira a la gente que tiene tanto curiosidad como va a, ir a morir a ver cómo es la cosa. No, entonces se llama Plinio. Si este se llama Kakurja, eh, eh, otra historia, ¿no? Yo voy a buscar, ¿cómo se decía huracán en Maya? Ya huracán en Maya. Ah, pura vida. No sabía. O sea, es que la palabra huracán viene de aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces viene de ahí ese kakulja, huracán, huracán así, huracán como nosotros lo decimos hoy, es ese dios. Entonces yo me lo fui a buscar y como ven hice una, una geometrización y saqué el icono, solo porque me estaba divirtiendo. Que es que insisto si no se divierten es una pereza. Finalmente les quería mostrar que de aquí salieron dos papers, el primer paper es de los científicos donde amablemente nos invitan y el segundo paper es de nosotros donde amablemente los invitamos, como de ser. Y entonces, dos buenos papers, o sea, con muy buena indexación de primer nivel en el planeta y que y que han sido bien citados. Así es que fue también, digamos, académicamente muy muy útil. Bueno, digo yo, ustedes los jóvenes, es que nosotros los investigadores, los papers son como la moneda de cambio. O sea, uno tiene que tener papers como, como, como estrellitas aquí. ¿Ven? entonces, eh, los papers son importantes. Y ahora voy a ver si consigo eh, que se las muestro aquí un minutico en en vivo y a todo color. Tiene que darle un tiempito porque tiene que cargar los 140 mil datos. Y esto es Black Betty, que es una pequeña. Black Betty es el nombre de mi computadora porque es negra. Téngale fe, todo va a salir bien. Ahora sale un rótulo que dice que no, pero le decimos que sí. que tiene el F. Ok, chicos, esto es en vivo y a todo color. <laughs> Esta es la visualización corriendo aquí. Generalmente tratamos de que las visualizaciones corran en una computadora personal y corran en todas las plataformas. Porque de ahí, se trata de que los científicos se la puedan llevar para la casa, ¿no? O sea, que, que claro que hay cosas que no se pueden. Pero nosotros tratamos, de, por ejemplo, manejar la granularidad de los datos para que no haya necesidad en cluster. Que sí, que si hay que hacerlo, se hace. Digamos, para hacer una simulación de dos millones de puntos, necesitamos un cluster, pero si, si podemos hacerlo de modo que manejan local, entonces cualquiera puede ponerse ahí a juguetear y de ahí sale mucho más útil eso que si tienes que ir a no sé, al SENAC y pedir la cosa y todo el enredo, ¿no? Dura un mes en ponerlo a andar. Entonces, mejor así. Entonces, vean, por ejemplo, entonces yo podría, ya sea que yo, digamos, voy a poner las estaciones de Costa Rica, voy aquí a Costa Rica. ¿Ven? O sea, cuando hay lluvias aquí, los huracanes estaban allá. Ve que la oclusión está muy fuerte, así es que la puedo bajar. Y entonces parece ser, ven, es interesante, ¿no? Por ejemplo, este clúster parece que para ellos es muy, muy importante. ¿Ven que aquí está así? Parece que es muy importante. De hecho, pasó una vez que en Honduras eh, el Iota iba a pasar por ahí. Y estos científicos todos estaban todos, este, convencidos de que iba a pasar algo ahí y de verdad pasó y de verdad sacaron a la gente a tiempo. O sea que esta cosa es útil, súper útil. Digo, no mi humilde visualización, sino el trabajo que hacen estos científicos. Esto nada más ayuda un poco, pero en realidad es súper útil. <coughs> y al revés también, ¿verdad? O sea, ustedes podrían decir, bueno, es que me interesa esta zona, entonces. Y entonces se ilumina lo que está asociado a la zona. Ven ahí la semántica trabajando, en vivo y a todo color. Esto es mío, como ustedes ven, es prácticamente debugging. ¿Verdad? Es mío, no le hagan caso. El de ellos no tiene eso. Por ejemplo, puedo poner las rutas asociadas en ese momento. Ven. De hecho, hay algunos números. Por ejemplo, aquí ven que los frame por segundo están en 15 frame por segundo. Ahí, ahí vas viendo cuán cargada está la computadora o no 15 es como el mínimo para que algo sea fluido. Aquí no hay muchos eh, movimientos, animaciones, pero si fueras animaciones por debajo de 15, se empieza a notar quebrado. Para arriba de 22, es completamente fluido. Y como ven, aquí están los huracanes de clase 2, 3 y 4. Yo podría subir. La cantidad para poner tormentas y cosas, y por supuesto que tendría que bajar la oclusión. Y puedo, por supuesto, deseleccionar todo lo que quiera. Puedo ir a cada uno por aparte, lo cual es un trabajo de, todo, de locos. Pero es que podría, esos son cosas que ellos necesitan, por ejemplo. Ah, oh, y así que, entonces quiero saber exactamente cuál dato es, qué fecha es. Y, y que, que esté asociado con qué está, ¿verdad? Entonces, todos esos son, son datos necesarios en ese momento. Y yo creo que eso sería de mi parte. 45 minutos. <laughs> Vamos a aprovechar unos minu un minutitos por si hay algún algún comentario, alguna pregunta. Y usamos el micrófono pues para que quede, se pueda escuchar. ¿Alguien quiera hacer una consulta, comentar? No les dé pena. Permiso. Buenas. Eh, no, quería hacer la consulta que me quedó. Eh, la duda de qué que hacían con los datos que eran erróneos, con los que no calzaban. O sea, simplemente los eliminan o, o qué hacen con ellos. Depende del caso. O sea, hay, hay tres modos de, de, de trabajar con esos datos. Y depende de qué tipo de datos usted tenga y qué tipo de visualización esté buscando. El primer, el primer modo es lo que se llama una interpolación. Y entonces uno tiene, digamos, uno tiene más o menos cómo van los datos hasta invento el 14 de agosto de 1970 y de pronto hay una interrupción hasta el 30 de agosto de 1970. Pero yo tengo las tendencias. Entonces, si yo quisiera, hago una interpolación. O sea, simplemente digo, esos, antes, esos son dos especies que hay en el medio, literalmente me los invento, pero me los invento con respecto a la tendencia que tienen las dos curvas. Entonces, este es un dato. Lo otro es, los elimino. Simplemente, si es basura, los quito. Depende, ¿me entiendes? Porque tal vez no sea tan importante verlos ahí. Ese es mi cuento de que algunos me dicen, Ve, pero es que, por ejemplo, en una comisión como esa, de, pero es que esto va hasta el 2020, pero si algo. Y los del 2022, es que si tengo 140 mil los últimos días, me tienen sin cuidado. ¿Me entienden? Entonces eso no me importa, ¿verdad? Depende de lo que estés viendo, pero si vos querés saber si va a llover el viernes. Ah, resulta que sí, son importantes los de la semana pasada. Entonces, depende de dónde es lo que estás haciendo, es si el dato es importante o no es importante. Por ejemplo, hay veces que todo esto es con datos locales que se llaman. De hecho, estos datos están aquí. Pero vos tendrías que tratar de usar, por ejemplo, una API, o sea, una conexión máquina a máquina, si vos necesitaras datos en tiempo real. Waze. Es que yo quiero saber si en este momento es mejor que me vaya por la Lima o por Taras. Quiero saberlo, entonces, tiempo real, ¿verdad? No me, no me sirve que me dé el dato. Mira, es que la última vez que fue, ¿qué es? 28, de, 29 de agosto, no, eso no me sirve. No estaban las presas que hay hoy. Dime, dime qué pasó hoy, qué está pasando en este momento. Necesito eso. Entonces, eso lo necesito. Los otros no los necesito. <coughs> Así que los puedo inventar, los puedo ahorrar, los puedo interpolar o lo puedo extrapolar y ya los para arriba. Eso sería entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿no? Yo podría tratar de inferir con, con, con inferencia, estadística inferencial, ¿qué va a pasar en el futuro? Con todo el cuidado científico que eso requiere, ¿verdad? Como les dije, nadie, este, nadie pensaba en Weiss que iban a hacer semejantes tortas ahí en la Lima y por lo tanto eso no hubiera salido de la inferencia. <laughs> sí, señorita. Ah, y también entonces se puede calcular como una cierto margen de error que puede tener también como el, el programa y la Sí, haciendo. claro, claro, es una decisión que usted toma y el margen de error siempre es estadístico ¿verdad? y se toma con las mismas rigurosidades estadísticas. Lo que pasa es que usted como diseñadora decide si eso es importante de acuerdo con la usabilidad de la cosa, así es fácil. Hay veces que simplemente me los vuelo y ya. Digamos, en este caso los eliminé, porque es que si tengo 140 mil y eliminé, no sé, 2000 mil. Que no pasó nada, Eso Es muy poquillo. Pero si estoy eliminando, digamos, 70 mil ya no sirve. Ahora quiero hablar con los científicos a ver qué hacemos. Ellos te van a decir lo mejor que nadie, que es lo que se puede hacer, porque ellos conocen el fenómeno. Pero hay fenómenos que son muy fáciles de interpolar y otros que no se pueden. Pasa con los terremotos, ¿verdad? O sea, sí es cierto que nosotros podemos. Saber cuándo va a pasar un terremoto. Vean que aquí hay dos cosas: o sabemos 10 años antes o sabemos 30 segundos antes. Nada en el medio. Estoy molestando, pero sí, sí, después se me enojan los mis amigos eh, sismólogos. Pero en realidad es que, bueno, ellos pueden medir si se está acumulando energía, por ejemplo, porque ellos ven que está creciendo una parte de, de la Tierra y eso significa que está. Como que dice, trabado y se está echando para arriba, ¿verdad? O ellos pueden ver si el volcán se está poniendo gordito, literalmente, y eso significa que hay magma acumulándose abajo, y entonces después de ponerse gordito durante muchos años, entonces explota. También saben más o menos por las grosores dónde va a explotar, ¿verdad? Entonces, hay cosas que podemos interpolar. Pero si eso va a suceder, digamos, estamos esperando el de Nicoya, no, el de Nicoya no, el de OSA. Eh, que es y se mejora me el de Nicoya, o es sea, la misma cosa, digamos, la, la, la mecánica es parecida. Igual que el de Nicoya, vamos a decir, en los próximos 10 años pasa, yo creo que ahora están diciendo 5, por la, por la tensión acumulada, pero no te puedo decir si va a ser mañana o dentro de 3 años. ¿Ves? Y los de 30 segundos, o sea, es que ya pasó. Sí, literalmente ya pasó y coactaron la onda y claro, te lanzan ahí. Se, ahorita les llega, como que dice, ahí va. Ya va de camino. Eso es lo de 30 segundos, depende de qué tan lejos esté, te puede dar hasta un par de minutos, pero eso fue. Así es. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta o inquietud de esas cosas? Sí, de acuerdo. Quisiera, bueno, saber. ¿cuál es el impacto que ha tenido que de la cantidad de datos que se tenía guardado a tenerlo en puntos, líneas y manchas, ha percibido usted como diseñador eh, y en verdad eh, el impacto que incluso que ha generado, el impulso que ha tenido la, el, el, el diseño en general de las personas que han percibido tener okay, la cantidad de datos, ahora poder visualizarlo porque son puntos, líneas y manchas, pero eh, que han pasado por un proceso de diseño que hoy puede eh, facilitar que personas que tengan conocimiento científico, técnico o no puedan interpretar es, es difícil que yo lo conteste por dos razones, una de ahí eso lo quieren contestar los científicos y dos de ahí yo soy el papa de la criatura eso son dos, dos cosas difíciles pero uno uno yo yo o sea recuerdo con mucho cariño cuando oigo a los científicos diciendo mira aquello mira el otro, otro sí decir dale vuelta allá dale vuelta allá o sea se nota que los chicos están entusiasmados verdad y se nota que eso les está sirviendo o cuando te llama Marino que por cierto le doy una actualización y te dice pero es que no me puedes hacer esto y esto porque es que sería súper útil hacer esto y esto verdad y entonces dos años tres años cuatro años después de que ya trabajaste con él o sea, eso es, bello, eso es bello. O sea, uno siente que, de que el trabajo que estás haciendo es útil y que puede servir para ayudar. ¿verdad? Que es en última instancia lo que yo digo. Yo, hablando de la competencia, aquella, ¿se acuerdan? Yo soy uno de los supercríticos de eso y ellos lo saben. Porque es que no me interesa si publico o no. Lo que me interesa es que ayude. Porque la investigación nació así para ayudar a gente. Nunca hubiéramos llegado a donde estamos si no fuera investigación para ayudar a gente. Hoy en muchos sitios, no digo que así sea, aquí sea así, pero en muchos sitios se investiga lo que se puede publicar y no lo que ayuda. Entonces la verdad es que a mí personalmente no me tiene muy preocupado. Me tiene mucho más preocupado que lo que yo hago sirva, que la gente lo pueda usar. Y hay muchas cosas ahí. Ella quería preguntar algo. Eh, en realidad son dos dudas, digamos. Número uno. Antes de, de ellos tener como esta visualización, ¿cómo hacían para poder entender estos datos? Te lo puse ahí en, la, en el slide, no te acuerdas. Eran solo los datos. Esos son los datos y ellos usan esos, okay. esos gráficos. Okay. Muy serios, muy científicos, muy exactos. Okay. Y en el caso, digamos, de la definición del mapa, va de acuerdo a la cantidad de datos que había, digamos, por eso no se extiende más. Exacto. Yo, de hecho, tengo los datos de todo el mundo ahí. No me conviene ponerlos ahí porque me, se, se me va a quedar chiquitillo y me va a gastar la capacidad de cálculo de la computadora local. Pero eh, pero es bello. Digamos, yo tengo Costa Rica en Chat Day hasta un eh, punto por kilómetro. Y eso es bien poquito. O sea, eso significa literalmente: creo que la última vez tenía una base de datos de 33 millones de puntos, solo para Costa Rica. Eso es súper útil, es súper bello. Por decir algo, de nosotros podemos hacer un sistema, digamos, de simulación de dónde correría el agua si la pones en un sitio específico porque tenés un punto por metro. Eso significa que puedes saber si tanta cantidad de agua cayera en, en el río Estentaras, a dónde llegaría. Con una simulación. Entonces, depende mucho de a dónde vas. Entonces, yo puedo aumentar la resolución. Esto yo lo hago toda mano. Pero la montaña que está al frente de mi casa, yo la tengo... Gráfica a una resolución de un punto por kilómetro, <laughs> mientras que cuando se las pongo a la gente le pongo un punto cada 10 o 15 kilómetros, porque si no, simplemente no da abasto. Pero entonces con un cuadradillo y a ese le meto toda la candela posible y pum. Eh, los datos, digamos, de, estas, de esta otra, eh, de la geografía, vienen del Senat específicamente. Del de proyecto Prias, que es este proyecto que tiene Costa Rica con la NASA y que sirve para monitorear todas estas partes. O sea que nosotros nos, nos compartimos estas cosas. ¿verdad? Y eso sí, es bello y es importante para Costa Rica que estos datos sean libres para todos y que todo el mundo pueda trabajar, tratar de trabajar con ellos. De hecho, mi, mi, mi conclusión siempre es: hay miles de investigaciones que todavía no están terminadas porque los datos están ahí. Entonces entran y buscan datos y hay datos de todo y impresionantemente detallados, pero todavía no ha habido tiempo para que nadie los analice y saque conclusiones de ellos. O sea, serían como investigaciones que llegaron a la etapa de, de, de investigación de los datos y nunca sacaron la hipótesis y la conclusión y eso está abierto ahí. Esa es la razón por la cual es relativamente fácil trabajar para la NASA, cuando la gente me dice, no, sí, eso es fácil, porque uno va, se da de voluntario y ellos le mandan teras de datos que nadie ha visto todavía. Ustedes no han visto que es que sacaron la conclusión de que en aquella luna sí había, por ejemplo, movimientos sísmicos, pero eran los datos que venían del Voyager. O sea, tiene 40 años, era un descubro. Porque es que no hay tiempo, es mucho más, digamos, barato, comillas tener esos datos que tener la gente calificada para ponerse a trabajar con los datos. Bueno, eso ya es, es otra liga. Se necesita gente. Y gente que entienda lo que está haciendo. <coughs> information design. O sea, ¿por qué estudiamos Information design? Porque es que la información es crítica y es más caro traer a la gente para que se lea el archivo del Apolo 11 que volver a diseñar una nave espacial que vaya a la Luna. Es que el archivo son tres edificios y no se los puede leer cualquiera. ¿Verdad? No es cualquiera que va ahí y dice, ah, ok, es esto, okay, aquello, esto vale la pena, no, esto ya lo superamos. No, entonces mientras traemos un ejército de ingenieros a leer tres <coughs> edificios llenos de información, en el más barato, rediseñarlo todo. Entonces ven que el information design es crítico. Y hoy más que nunca, ¿verdad? Como les decía, con tantos fake news, ¿verdad? el information design es más que crítico. Así es que nosotros formamos parte de un engranaje que es importantísimo para la toma de decisiones, especialmente en las democracias, donde se supone que usted tiene una idea clara, una opinión clara y real de lo que está votando. O sea, esto se convierte hoy en súper crítico. O sea, es cierto que... Así es que resulta que Costa Rica creció, ¿cómo fue el cuento que vi? Todo el crecimiento mayor de la OCDE. Económicamente. Yo le sí, madre, pero es que si lo ponen en números absolutos, de cómo la economía de Costa Rica es así, crece el 1% en Costa Rica. No, voy a ponerlo al revés. Para que Alemania crezca un 1%, nosotros, para generar ese dinero, debemos de haber crecido como el 50%, porque es que somos de este tamaño. Entonces, aquí hay otro problema, ¿verdad? Información, visualización, relativos y absolutos, comparabilidad. Hay miles de cosas que hoy son críticas, críticas, críticas para que no nos engañen. Y nosotros somos los llamados a hacer eso. Una otra pregunta, chicos, chicas. Bueno, creo que en nombre del programa de investigación y science del Instituto Tecnológico de Costa Rica, agradecerle a todas las personas presentes por acá y a los que nos han seguido la transmisión y muy especialmente al doctor Franklin Hernández por sacar su tiempo para compartir esta experiencia tan bonita. Buenas tardes a todos y todas.